vamos a hacer tónica y dominante en esa disposición ahí, en ese. En esa sola posición. Sí, sí. Do. Ahora dominante. Ah, ya, ya, ya. O sea que cuando pase al sol, sí, tengo que hacer es la. Queda en inversión. Re, primero la quinta. Ah, ya. No paso a la fundamental primero. No. Ah, podría hacerse también, pero es un salto grande. Muy... Ahora se puede usar como variación también, por no hacerlo tan monótono. Ah, muy redundante. Ahora vamos a hacer la quinta. O sea, entonces, a uno cae a re, ¿no? Ahora. Ah, más cercano, ¿cierto? Más claro, movimiento, claro, pero, claro. Pero se siente la función. Claro, claro. Bueno, el otro. Más grande el salto, ¿no? Claro, claro. Pero mejor, no sé. Ah, bien. Bueno, cuando utilizan la tercera, por ejemplo, en una raspita, que yo veo que utilizan mucho eso. O sea, no solamente la fundamental, quinta y octava, sino con tercera. Ah, ya. ¿Así? Algo como esto. Ajá. El puro arpegio de cada acorde. Ah, bueno. Estamos haciendo... O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, do, uno, mi... Cinco. Uno, tres, cinco, ¿no? Do, mi, sol, do, mi, sol. Correcto. Y luego, sol, si, re, sol. Ah, o sea, estamos... Eso, o sea, que también se puede usar en inversión con la séptima. Sí. La séptima de la dominante, ¿no? Sotita. Sí. Ahí hay un puntito. Ahí, por ejemplo, aquí tenemos re. Sí. Que es la quinta de la dominante. Sí. El fa, que es la séptima. Sí. Y el sol, que es la... Ah, bien. ¿Cómo es ese sería? Ah. Es un movimiento cercano, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que el bajo también tiene su lógica, ¿no? Y sugiere claramente la séptima, ¿no? Claro. Claro. Eso se utiliza para todos los géneros, para la salsa y para todo eso. Cumbia, ¿no? Especialmente. ¿También? Ah, bueno. ¿En la salsa se utiliza? También puede ser, sí. Sí, sí, claro. Hablemos ahora entonces del modo menor. ¿Qué diferencia entre tocar eso y un modo mayor? No, no cambia para nada, ¿no? Ah, bueno, la tercera. Sí. En el bajo sería, se nota si se utiliza la mediante, ¿no? Uno puede tocar y no pasar por la mediante, simplemente se va por quintas fundamentales y quintas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Cali Pachanguero. Sí, exacto. Estamos tocando. Correcto. Pero si está eso solo, usted fácilmente puede tocarlo mayor o menor. Y sí, nadie sabe. No, de acuerdo, de acuerdo. Ahí no le determina ese. Tendría que involucrar la mediante. Exacto. No es muy usual esa. Como el carnaval, por ejemplo, el de. Ah, sí. Ahí sí, o sea, el carnaval hace, ahí sí, hace la tercera para... menor de la corda. Sí, se utiliza de patón. Ahí es claro, ¿sí? Que es menor. O sea, la dominante la hace como. Ah, no, ahí es la de. ¿Qué? Es una. Para. La bemol, no. Bueno, ese la bemol, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace ese la bemol ahí? También arpegiado. Pero mayor, ¿no? Mayor, sí. Es mayor. 1, 3, 5. Sí. Ah, bien. Y aquí también. Bien, bien, bien. Ah, bien. Dominante. Ok, ok. Pero también podría tocarlo sin involucrar la mediante. También. Correcto. Entonces de eso no hay así muy... Bueno, ahí vamos bien. Sí. Vamos bien, bien, bien. Progresión en modo mayor. 1, 4, 1, 4, 5, ¿no? O sea, vamos a tomar do, fa, sol. Entonces vamos a hacerlo por... ¿Abierto o cerrado? Abierto y ya después que cerrado. ¿Abierto, sí, o cerrado? Pa, yo no la conozco así. Está bien. Lo importante es que... Sí, yo no sé quién se inventó que eso. Estemos de acuerdo. Sí. Bueno, vamos a hacerlo abierto, ¿no? O sea, con anticipación en el cuarto tiempo, ¿cierto? Abierto, listo. Sí. Un, dos, tres y... Ese patrón, ¿cierto? No, no importa, cualquiera. Por ejemplo... ¿Está mirando este? Sí, sí, sí. Oh, venga, vamos a poner acá. Ah, bueno. O sea, digamos que eso es lo básico, ¿no? De los montunos, ¿no? Para menores, lo mismo.
Lo mismo. Bueno, entonces ya estamos en turno. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer esta progresión como si fuera Micaela. Primero, segundo, quinto, cuarto. ¿Abierto? Sí, o vamos a hacer otro tumbado. Vamos a hacer un jugalú. Ajá. O lo hacemos más básico. Mierda, está bien, como que no grabé el pasado. Venga, no, espere. Vamos a repetir otra vez el. Porque no grabó lo anterior. Venga, vamos a repetir el anterior. ¿Cuál era el anterior? El anterior era. La no, forma de es apagado del. Ah, ya. El cuento ahí es no. Ah, del efecto sí, como es, sí. es más que todo la mano izquierda, que ajá, no pisa correctamente. O sea, es una nota muerta, apagada. Ah, es ya. Es efecto percusivo. Sí. O sea, no suena, pues. Suena como un golpe, como un tambor. Ya. Dos negras, sí, correcto. Por ejemplo, hagamos. Ah, ¿se utiliza la tercera? ¿En puede raspa, ser, sí? Sí, en cumbia a mí me gusta utilizar ¿sí? la tercera. Hasta que no quede tan raspa. Pero eso viene del son y de la guaracha. Ese bajo. Bueno. Y, ajá, y ahí se hace la séptima menor. La dominante. Correcto, sí. La dominante. Con inversión, ¿no? Sin sí, inversión. Pero estamos en séptima. Muy. Sin séptima. Pero se sí, siente quinta, muy claramente el cambio sí, a quinto sí, grado, ¿no? Obvio, sí. O sea que eso ya va a criterio de la regla. Del, bueno, de la. Sí. Ajá, ya bien.